Licenciada Lita, cubriendo nuevamente esta jornada de vacunación y esta vez la primera dosis con AstraZeneca. AstraZeneca, así es. La primera dosis, la primera vez que estamos colocando acá. El grupo que se ha tomado en cuenta para vacunar con AstraZeneca es de 18 a 59 años. Pero también que están dando la primera dosis, están colocando la primera dosis de Pfizer y Sinopharm. Bueno, Pfizer, Sinopharm ya no va a haber. Solamente estamos colocando segundas dosis, lo cual nos falta, todavía tenemos 50 dosis, pero no hay población, no hay gente, no viene. Y Pfizer, primeras dosis ya no tenemos, pero esperamos que lleguen estos días, es para el adulto mayor que falta vacunarse y gestantes. Las consecuencias que se puede tener con cada vacuna esta vez con AstraZeneca, ¿nos podría explicar algo? Claro, como toda vacunita tiene sus efectos esperados, que ya conocemos, dolor de cabeza, dolor de hombro, fiebre, algún tipo de malestar tipo gripe, por ejemplo, ¿no? Entonces, se está avanzando, licenciada, próximamente, según la programación que les pueden alcanzar, ¿se podría vacunar de 12 a 17 años? Claro, es probable ya, es probablemente que ya se esté vacunando de 12 a 17 años, esperamos solamente las indicaciones nada más. Esperemos, no sabemos qué nos irán a decir porque solamente tenemos Sinopharm y no hay gente. Y si no hay gente, implique venir acá nomás implica movimiento de recursos humanos, logística, toda esa parte es que no sabemos todavía qué disposiciones irán a ver más tarde. A pesar de que se viene publicando y se viene avisando. Así es, queremos segundas dosis que vengan, pues queremos las segundas dosis que se acerquen, pero no hay nada hasta ahora. La invocación al pueblo de Casarán, el distrito de Casarán, y a aquellas personas que vengan. Sí, estamos acá hasta las 5 de la tarde, que las que desean vacunarse todavía con segunda Sinopharm, estamos acá. Tenemos 50 dosis esperándolos para que se vengan a vacunar. Eso es todo.